Bueno, muchachos, hoy me llevo los planos de las fachadas, los califico, en 8 días les traigo las notas y para dentro de 15 días necesito una persona que traiga los planos internos originales de esta casa. Bueno, ¿quién se la va a medir? Bueno, rápido, ¿quién se le va a medir a eso? Bueno, yo. ¿Pero qué es? Buenos días, señorita. Buenos días, joven. ¿En qué le puedo ayudar? Lo que pasa es que ando buscando los planos originales de esta casa. No, señor. Esa información no la tenemos. Qué raro. Si a mí me dijeron que los encontraba acá. Pues mire, esa casa que está en la esquina está llena de cosas viejas. Si quiere, vaya y busque. Gracias. Hola, mi amor. ¿Y qué haces acá tan temprano? Quería verte para estar todo el día contigo. ¿Y qué quieres hacer hoy? Primero, que me acompañes a comprar una chaqueta divina, que luego vamos a cine y por la noche vamos a rondar a la zona roja. Listo, me baño y salimos. ¡No te demores! Rosendo, despierta. Rosendo, despierta, amor. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué pasa? Jessica, ¿tú por aquí? ¿Y acaso a quién esperabas? Te llamé ayer toda la noche, ¿dónde estuviste? Ni siquiera me has dado una llamada. ¿Y qué te pasó? ¿Por qué tienes ese morado? No quiero hablar ahora. Estoy muy cansado. Ah, pero no tengo derecho a saber qué pasó. Mira, es que tú no lo entenderías. ¿Entender qué? Lo que me está pasando, lo que estoy viviendo. Mira, por favor, déjame solo. Yo te llamo, después hablamos. ¿Hablar de qué o qué? ¿Qué es lo que no me puedes decir? Mira, Jessica, por favor, hablamos después. En este momento no puedo hablar, entiéndeme. Está bien, Rosendo, haz lo que quieras, pero eso sí te digo, si quieres hablar conmigo, ya sabes dónde encontrarme.
puedo pedir que te bendigan, ni a mi Dios ni a la vida, cuando matas sin piedad porque sí. Mira que lograste enloquecerme y te llevas hasta la muerte, lo más triste y más tú eres Rosendo, pero no mi Rosendo. Claro que soy yo, Rosendo. Llevas mucho tiempo esperando. Sí, pero ya estás aquí y eso es lo más importante. ¿Y esa fotografía que tienes ahí? ¿Dónde me encontraste? La encontré en un libro viejo, en la biblioteca, y por eso decidí investigar. Mira, Rosendo, yo despejaré todas tus dudas. Por favor, escúchame. Listo, niña Camila. Camila, mi amor, te presento al nuevo administrador de la empresa. Mucho gusto, Rosendo. Encantada. Fue el día más feliz de mi vida. Ese día conocí a Rosendo. Fue un amor a primera vista. Pero Rosendo no era el hombre que mi padre tenía para mí. Por esas razones veíamos escondidas.